Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? ¡Internet satelital! Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Regresamos. Ay, si usted supiera todo lo que yo escucho, ya estamos al aire, Ramiro. Si usted supiera todo lo que yo escucho, si yo abriera la boca un día, por Dios, si yo supiera todo lo que escucho acá, y es que de verdad que deberíamos hacer un programa solamente con lo que se habla, pero no, nada queda grabado, nada, aquí te quédense tranquilos. De todas maneras, nosotros tenemos una gran preocupación, porque hay una nueva moda de esclavitud, y es la esclavitud de la trata y tráfico de personas. Ayer se informó el ministro Romero de que han sido trasladadas al Perú y a la Argentina bolivianas. Vamos a ver, por favor, el material y luego hablamos al respecto. En virtud del trabajo coordinado muy intenso que se ha hecho entre las policías de ambos países y entre los ministerios de justicia del Brasil y del Ministerio de Gobierno de Bolivia, hemos adoptado un conjunto de acciones coordinadas y prácticamente hemos neutralizado. No se han registrado casos en los últimos años de trasiego de personas a través del territorio boliviano provenientes de Centroamérica con destino a algunas regiones de Brasil con fines de explotación laboral fundamentalmente. Sí, nos ha sorprendido que en el último tiempo han aparecido casos de ciudadanas peruanas, ¿no?, que han sido internadas al territorio nacional, pero más llamativo es el hecho de que hay muchas bolivianas que son trasladadas especialmente a Perú y Argentina con fines de explotación sexual. Eso es lo que dice. ¿Qué dices? Yo recuerdo que el caso Cantanas, y eso podemos decirlo, ha sido el primero que de verdad ha develado y ha demostrado y hemos encontrado niñas y todo. Dime, por favor, ¿qué opinas? Así es, Verónica. El delito de trata y tráfico es uno de los delitos del siglo XXI, definitivamente, la trata de personas, que está demostrando la forma vil y discriminada en que se está tratando a nuestros niños, niñas, jóvenes. Todos los días vemos jovencitas desaparecidas y lamentablemente no existen seguimientos que se puedan realizar. Existe un andamiaje tan pesado de todo lo que viene a ser desde el momento de la denuncia, desde el momento en que desaparecen, dónde desaparecen. Los testimonios de las jovencitas que han podido participar dentro de este proceso del caso Cantanas, que voluntariamente han venido a realizar sus declaraciones, son dolorosas. Seguro, me imagino. Tremendamente. Pero ahora aquí hay más bolivianas, han sido trasladadas, o sea, nuestras niñas que existen, en el alto se desaparecen. Permíteme, por favor, tú decías que esto ya es algo vergonzoso en el mundo entero, ¿sí? Bueno, hay en la mafia, tenemos la mafia asiática, que hace el tráfico con barcos donde, digamos, pasa de todo, ¿no? La mafia rusa. Y en nuestro país estamos... ¿Crees que hayan tocado ellos nuestro país? Sí, porque además ofrecen... El Internet es un asunto muy desastroso para el trata y tráfico de adolescentes, hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde se tiene que vigilar? Es en el área de la informática, ¿no? En el Internet, Facebook, ofrecen trabajo de modelos, ofrecen trabajo de cualquier cosa, no, con más dinero. Por ejemplo, en México, y no le digas a tu mamá. No, en México ya ni siquiera les ofrecen. Una niña sale sola, sí, e inmediatamente la agarran, la meten a un vehículo y no la vuelves a ver. Y ¿no? También hay la trata y tráfico doméstica, ¿no? La folclórica, por decir, la telúrica, ¿no? Sí, sí, sí. Gente mayor, normalmente radiotaxis, minibuseros, que captan niñas y las tienen 15 días en un alojamiento, 5 días en su casa, y es cotidiano. Lo vemos en la televisión
casi 2 veces al mes, ¿no, doctora Barriga? Pero lo que pasa es más cada día. ¿Cómo? Por internet. Las captan, primero las enamoran, mándame una foto tuya así, mándame una foto tuya así. Luego viene la niña, no quiere más porque se te le degrada, pues, ¿no? Tal vez eso se trata, ¿no? Ya y no luego tráfico, ya, digamos. Y ya la obligan a suicidarse o la hacen desaparecer. Entonces, el control tiene que ser físico y también virtual. Totalmente. Pero no hay control, eso yo diría, no hay control. Sí. La policía está descansando, las autoridades tomando cafecito y nuestras niñas, jóvenes, llevándoselas al Perú. No es de hoy, parecía que se dice, la ONU ha dicho, es de siempre. Los niños, las jovencitas están yendo a las minas peruanas, ahí son prostitutas y no hay quien controle la frontera. Ahora están yendo a ser prostitutas en las minas chilenas. Y entonces eso, sale una autoridad y dice, esto había pasado. Eso ya se conoce hace tiempo, actuar. El funcionario, el servidor público es una persona que tiene que ser proactivo, no tiene que ser un lento, no sé qué diría, un suave. Yo preferiría que me digan, acabamos de recuperar 50 niñas, 20 niñas, 2 niñas. Tiene que ser un hombre activo. Y no que me avisen que está sucediendo, que eso ya lo sé. Aquí lo podemos hacer, aquí podemos hacer, y molesta esto. Y nuestras minas, lo digo lo interno, las minas están llenas de niñas con prostitutas aquí en Bolivia. Y en las zonas, y en las 12 de octubre. Y entonces aquí nadie quiere hacer nada, y estamos tranquilos. Y entonces ahí tiene que actuar la autoridad. Entonces la autoridad que no hace eso, no debe estar como autoridad, tiene que decir, bueno, hasta luego, no, es un tema, yo soy muy, ¿qué diría?, aséptico a estas cosas, soy muy, muy light, soy de la izquierda light, yo soy un izquierda caviar, que no me meto en esos temitas y solo voy a hablar a través de los medios. No, tiene que empezar a actuar y el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, la policía, por supuesto, tienen que hacer esa tarea. Es mi reclamo. Se está trabajando, dice, las empresas privadas y públicas están trabajando para combatir el delito informático al que hacía referencia justamente en contra de la trata y tráfico. Vamos a ver esa nota. El Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado anualmente, tiene como enfoque prioritario este año el resaltar la necesidad urgente de mejorar las respuestas de prevención y combate de este delito entre la niñez y juventud. Hoy más que nunca debemos resaltar la protección de aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. El contexto actual de crisis humanitaria y conflictos armados ha expuesto a los niños, niñas y jóvenes a un mayor riesgo de ser víctimas de la trata de personas. Los peligros aún son mayores cuando niñas, niños y jóvenes se encuentran en movimiento, frecuentemente separados de sus familias. También estamos trabajando con el sector privado y la sociedad civil para reducir el delito cibernético y así prevenir y combatir la trata de personas, el abuso y la explotación de las niñas y niños a través de internet. Aprovechemos el Día Mundial contra la Trata de Personas para continuar estrechando alianzas y buscando soluciones a este problema mundial. De igual forma, el Internet y las nuevas tecnologías de la información están siendo utilizados erróneamente por los delincuentes para ampliar su ámbito de influencia. A través de aplicaciones electrónicas y salas virtuales de conversación, los tratantes se acercan a los jóvenes y utilizan estos medios para captarlos, con los fines de explotarlos. Bueno, ahí está. Yo empezaré. ¿Sabes qué están haciendo las autoridades y este señor? Nos traslada a la sociedad civil para que nosotros seamos los que actuemos. Sí, ¿no? Entonces usted cuide a su hija, usted cuide a su, no, que no entren a internet. El mundo está cibernetizado, son la gente del milenio. Y ahí pues tiene que haber los controles. No puedes tú a tu niña decirle no uses el celular. Entonces tenemos que regular muchas cosas y no nos trasladen el problema. Es problema de ustedes, es problema de las autoridades. Y cuando ustedes han sido rebasados, la sociedad tiene que actuar, por supuesto. Entonces reconozcan que han sido rebasados y la sociedad civil, pues también vamos a empezar a actuar. Eso yo diría en relación a este señor que habla. Totalmente. ¿Qué dices, Valentina? Yo creo que, bueno, yo he visto mucho problema penal entre adolescentes por el internet, por el Facebook, por todo, ¿no? Lo que está pasando por el WhatsApp. Entonces, yo creo que cada padre que le dé una línea telefónica a su hijo tiene que avisar a la autoridad y de por sí tienen que estar ya vedadas cualquier tipo
de comunicación. De páginas y comunicaciones. Y la todo, otra, ¿no?, parte la hacemos como no nosotros, ¿no? Uh-huh. Muchos casos, Verónica, de niños de 12 años que son captados por otros niños de 12 años para pornografía. Correcto, sí. Y si, no, y si digamos, lo que dice Ramiro, no reconoce que esto está sucediendo, que les ha rebasado, yo le doy a mi hijo una línea a mi nombre y, por favor, por ley, yo tengo que tener unas limitaciones en su uso. Te entiendo. Ahora, bueno, acá mismo teníamos nosotros en el centro de la ciudad, como decías tú, un trofeo para muchas autoridades, porque hasta un fiscal se lo ha encontrado allá adentro, y era Katanas, que finalmente se desmoronó, y lo vemos ahí, pero hasta autoridades estaban inmersas en eso, eso es lo impresionante, claro, Verónica, y lo vergonzoso. En este caso, uno de los más grandes de trata y tráfico en nuestro país, porque están detenidos, no solamente los tratantes, como cámara y la gente que lo acompañaba, dos policías, miembros de la policía, estaba un efectivo, también un coronel de la policía que trabajaba en migración, estaba en sus manos las fronteras, y él en una llamada les dice, no, saque, hoy día no voy a dar movilidades a los policías, hoy día hagan ingresar a las jovencitas. Se ha demostrado esto y estamos ahora dentro de pleno juicio, están detenidos. Pero realmente se puede advertir, si bien se está dando, como decía el doctor, estamos hablando de que sí, que cuidemos a nuestras hijas, que, perfecto, lo estamos haciendo como familia. Pero ¿qué ocurre con las autoridades? Claro. Si son las mismas autoridades las que han corrompido todo este sistema. Es. Estamos hablando de un alcalde. El alcalde Rubio, y lo voy a decir de frente, no han permitido más allá dentro del proceso, pero igual esto no queda cerrado. Entendemos de que él, ¿cómo es posible? Al día siguiente que lo detienen a cámara, pese a que Katanas no tenía un año atrás una licencia de funcionamiento, detenido cámara, le manda una licencia de funcionamiento hasta el 2020. Es decir, que si Katanas hoy día seguiría abierta, seguro tendría, estaba funcionando. Tendría licencia de funcionamiento. Y, a pesar de todas sus irregularidades. Claro. ¿Y dónde estaban los funcionarios de las alcaldías? Que los vemos destruyendo locales pequeñitos, destruyendo sus mesas, sus sillas. ¿Y qué ocurría con estos peces gordos? ¿Dónde estaban impuestos internos? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban todas estas autoridades? Los vecinos que nos comentaban, que fueron a testiguar, decían, salían las jovencitas a las 4 o 5 de la mañana desnudas y pedían que les saquemos fotos para que digan, le digamos a sus padres que estaban aquí. Circunstancias de vida tremendas que lamentablemente no han sido controladas. ¿Dónde estaban las autoridades en ese momento? ¿Por qué el momento que denuncia la hija de cámara, ellos conocían en qué inmueble se encontraban? Porque Noemí les dijo, ellas están, y hay 14 jovencitas dentro de un inmueble. Va la fiscal, les toma la declaración, les da la mano y se va. Y ni siquiera las rescata, ni siquiera las lleva a sus embajadas, no les da ningún apoyo. Hechos como estos todavía, se han vivido. Todavía recuerdo y seguirán viviendo. Cuando has empezado, claro, a derrumbar y se veían esos espacios donde entraban perfectas las pequeñas, sí, flaquitas en unos huecos de este tamaño que parecían solamente unas paredes gruesas. No, si esto, y eso es lo más dramático, que no son aquí las personas, una mafia, todos están involucrados en esto. Así y eso es lo más doloroso. Ahora, el Defensor del Pueblo ha anunciado una campaña educativa y de concientización contra la trata de personas. Sería bueno que el Defensor del Pueblo empiece haciéndole campaña de concientización a quienes están involucrados en esto, que son desgraciadamente muchos que están en los mejores espacios y más respetables. Veamos la nota. Esta jornada van a haber ferias, visitas, verificaciones a terminales, se va a hacer inspección, revisión de documentos en terminales terrestres, puestos de control de carreteras, retenes de peajes. Van a haber también talleres de prevención dirigidos a estudiantes de secundaria. Los operativos permanentes en fronteras, terminales terrestres, aéreas. En el campo de las estadísticas, adolescentes mujeres de entre 12 y 18 años serían las poblaciones que estarían en mayor situación de vulnerabilidad. De los 519 casos registrados en 2017. Realmente, como dices, ¿no? Es doloroso, pero ahí hay una intención del señor Tezanos de poder hacer, pero ¿a quién es? Que les haga una capacitación a esta gente, una que haga capacitación a todos los servidores públicos que todos los viernes salen de sus oficinas, hombres machos, a buscar este tipo de relaciones.
hombres incapaces de conquistar a una mujer y tener relaciones sexuales. Cuando existe esa incapacidad de tener una aproximación y enamorar a una persona, se recurre a estos lugares. Así que el que tiene el guante, que se lo chante. Y entonces todos estos putos que van y molestan a estas, debe cambiar. Ahí tenemos que hacer, así de claro se tiene que hablar. Y entonces ahí tenemos que hacer, uno, zona rosa. Hay gente, el negocio más grande, etcétera. Zona rosa, vayamos. Como en otras partes del allí, mundo, ¿no? Cerca allí a la cumbre para que un poquito sus bilirrubinas se enfríen. Y entonces ahí pues los tendremos a estos señores que quieren tener teleférico, más seguramente les pondré el Estado Plurinacional y vayan ahí. Ese es un tema. Está hay que enojado. Controlar fronteras, hay que controlar porque las niñas salen. Yo conozco madres que incluso llegan a las brujerías para buscar a sus hijas. Sí. Le están cambiando la mente a mi hija y se acusan a estos señores. Es decir, este problema es un problemón, pero que nadie se atreve a tocar porque están involucrados muchos todos. De estos. Entonces hay que cambiar. Y entonces ahí dices vos, Valquiria, dale tu teléfono a tu hija y que hables, no tienes nada que esconder. Pero este, que un este, Estado este, regule no, y controle pero eso. En tu familia, mi hija tiene ley, sí. Yo veo también de mi hija, y si tienes algo oculto, por si tengo claro. aquí pornografía, diríamos, claro. ya no le debía a mi hija. Claro. Abrámonos. O sea, es lo este que es yo un digo. Gran instrumento de la comunicación y de la tecnología, no puede decirse, no, yo tengo mi clave. Sí, pero mi, no, discúlpame. No, en familia, yo te digo. Pero, eso, en perdona, familia no. Pero tendría que estar regulada y no podría entrar claro. todo el mundo. Yo te pongo ahorita XXX y me sale 500,000 cosas. Parece el eso Estado. Debería estar el bloqueado. Estado tiene que bloquear pues en ciertos números. Los números de mi familia no entra a internet. Porque, claro. Si tu hijo está viendo internet, ay, no pues sabes, tú tienes la posibilidad de ver. Yo he estado en grupos de puros hombres porque usted ha estado, bueno, está siempre involucrada con temas exclusivamente masculinos. Creo que soy hombre. Y veía cada cosa que se mandaban hasta que les ponía, señores, por favor, yo también soy parte del grupo. Claro. Y, ay, perdón, Berito. Y eran, pero las iniquidades más. Por eso yo claro. digo, lo que ha propuesto Soledad Chapetón de esta castración, que en todo caso deberíamos llamarla una regulación hormonal preventiva, podría pues aplacar esas bilirrubinas a las que tú haces. ¿Sabes qué decía el doctor Cajías? Bien facilito lo decía. No tiene que ser obligatoria la castración, tiene que ser voluntaria. Es como cuando nadie te puede tocar un cabello, pero si vas al peluquero y le dices que te corte, bueno, el peluquero voluntariamente te va a cortar. Uh-huh. Y entonces, quienes quieren tener beneficios en el tema de violación, voluntariamente solicitan y se va a hacer, y para reducirles un tanto de beneficios. Punto. Depende. Lo dijo hace 30 y tantos años. Tenemos que hablar de eso. Hay que hacer un programa solo de hombres. ¿Qué dices? Yo ya hice, estuve contigo ya, ¿no? Me toca. No, claro, aquí. Tiene que ver con el instinto sexual, muchas cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y obviamente. En esto incide la trata y tráfico. Uh-huh. Sí, sí, Lo que dice Ramiro y Paola, sí, claro. Hay que hablar sin tabús y señalar, ¿no? Uh-huh. Que tienen que medir sus instintos y no tienen que desviar sus instintos. Pero, Valquiria, nunca van a poner límite a aquello de lo cual son consumidores. Nunca es como que a mí me digan, anda a ayudar a cerrar aquella fábrica de chocolate. Claro. No voy, prefiero y la compro. No, ahora sí se le pone un límite a su instinto, porque a eso vamos a llegar. ¿No? Estamos claro, en el siglo XXI. Estamos, sí. Y no le pone límite a su instinto, uh-huh. que tienen que recurrir a pornografía, pederastia, uh-huh. Sodomía, lo que fuere. Entonces, estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un instrumento legal importante, te da a elegir. O te limitas tú mismo o papá Estado te limita. Esos instintos que no sabes manejar. Pero es interesante porque siguen con el discurso como para distraer a la población, ¿no? Vamos a hacer un seminario, acabamos de enterarnos de que hay bolivianas en otras partes. Es como que nos están distrayendo cuando en realidad esto es un delito cotidiano. Así es. Y dígame, ¿quién o qué autoridad se sumó a esta causa contra Catanas? El alcalde, que era el primero que debería hacer con la esposa ahí, luchando por el amor propio de las niñas y todo, nunca hizo nada. Y vemos una doble moral, porque sí se estaba protegiendo el tema de trata, y por otro lado se muestra otra imagen que dice que se protege, discúlpenme, para mí eso no es real, para mí existe una farsa absoluta, porque se evidencia que existe una complicidad con el delito de trata y tráfico. ¿Sabes claro. quién se dice a esa gente que no hace y fomenta? Así, claro. Alcahuetes, claro. Y entonces estos alcahuetes que están ahí y no quieren resolver el tema de los niños, pues tienen que ponerse ya a trabajar, porque son autoridades, para eso se les paga. Claro. No puedes estar sentado. Y sabes que lo más duro y el más doloroso es que a veces la vida, y como es la ley del karma, tú estás metido en eso y a la larga tu hija termina siendo abusada, sí. tratada, todo porque estás metido en esa claro. mafia, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Si no existen consumidores, no existiría trata. Totalmente. Y lo que pasa es que
Bueno, el género masculino, no todos, como dice Ramiro, son lábiles, ¿no? Viene un placer y por ahí, digamos, un ministro, un alcalde, un subalcalde, un policía, ha participado como cliente en el Catanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, va de ida y vuelta, ¿no? Así es. Probablemente también ellos han visto, ay, no, van a salir, si yo digo, dice que me va, tiene mi foto la tal chica conmigo, va a salir en la... Claro, sí. Puede que eso haya sucedido todo, también, todo demasiado. ¿No? Es un mundo de alcahuetes. El que no tiene, sí, el que, ¿cómo decían? El, hay que tirar la piedra, y el que no tiene culpa... Que tire la primera piedra. Pero sus rodillas no tiene. Entonces hay que renovar. Y habría que trabajar un programa en esto con jóvenes para ver cómo se está trabajando en este tema de sexualidad, qué es participar en uno de estos locales, qué se gana, qué se logra, etcétera, etcétera. Hay que debatir esto, porque el hombre no está tocando estos temas. No estamos tocando, definitivamente, y es triste que las mujeres nos hayamos incorporado a esta actividad laboral, estamos en todas las instancias, pero simplemente nos hemos incrustado en la estructura masculina, no hemos cambiado estructuras, que es lo que deberíamos hacer. Benito, tal vez ustedes puedan acompañarme con los medios, claro, en esta prosecución de juicio. Recién se va a aperturar el juicio oral dentro de este caso. ¿De qué caso? Catanas. De Catanas. Ajá. Para que puedan ver, escuchen esas declaraciones, vean la realidad de lo aterrador que viene a ser este delito. Imagínense, uno cuida con tanto amor a sus hijos, los protege, les da educación, y que de repente venga un tipo y que trate de seducirlas o con engaños de que van a ser modelos, de que te voy a nombrar reina aquí o que vas a hacer una propaganda, vas a estar en los medios, las inducen. Y obviamente son jovencitas, son personas que también tienen necesidades, ingenuas, a esa edad. Pero además inocentes, llenas de sueños, te dejas de candidez. Te endulzar con unas palabras y caen en este delito. Luego las encierran, son violadas, son vejadas, son golpeadas, muchas han fallecido. Ellas mismas tienen los testimonios de sus compañeras fallecidas, dónde las enterraban, hechos que definitivamente te desgarran, que no puedes entender, que ni siquiera una película de narcotráfico, de estos elementos que sí te muestran la venta de armamento, narcotráfico, prostitución, todo lo que conlleva este delito. Totalmente. Definitivamente no lo conocemos, no lo porque conocemos. Siempre ha estado cerrado. Este es el único caso que se conoce desde el interior. Sí. Ya vamos a estar, ¿cuándo empiezan sí, eso? ¿Cuándo empieza todo esto? Que hay ya... que acompañar. Claro, sí, hay un testimonio real, nos puede abrir la prevención. Totalmente. De manera muy... ¿Cuándo va a ser? Grande. Entiendo que ya a mediados de agosto. Avísanos, vamos a estar ahí. Sor Juana Inés de la Cruz decía, ¿y quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Se acuerdan? El que paga así por decía, pecar. Y pareciera que es el que paga por pecar. Gracias, gracias, Paulita, querida. Gracias. Ha sido un gusto tenerte. Gracias, bueno, Ramiro, gracias. Valquiria también. Gracias a ti, gracias. Benito. Gracias, Paulita. Hace algunos días nos llegaba una carta del Defensor del Pueblo que nos decía que le informemos si es que estábamos pasando los spots de trata y tráfico y todos aquellos. Hay una ley que nos obliga a los medios de comunicación a pasar spots sobre alcoholismo, sobre trata y tráfico, en fin. Sí, nosotros le hicimos el informe, le pasamos. Me daba ganas de ponerle ahí abajito, nosotros sí, ¿y usted? ¿Y usted qué está haciendo por todo esto? Porque nosotros lo hacemos porque es nuestro compromiso tener un canal de televisión con un contenido que ayude a la población. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué están haciendo como autoridades, con dinero, con recursos, con posibilidades y poder para poder resolver las cosas? Bueno, ahí está. Un abrazo, hasta la próxima.